Bueno, la verdad que sí, a esta hora ya no nos podemos lamentar nada más que únicamente renegar con los políticos de turno y decirlo de que la verdad que también somos seres humanos y que también somos argentinos, jujeños. La verdad de que da pena ver todo el pueblo de Volcán, que no teníamos esto desde el año 45. Bueno, pero ya está. Ojalá que el gobierno con esto deje de estar pensando en el Dakar, en otras cosas de que realmente como quebradeños a nosotros no nos interesa porque no nos dejan ningún beneficio, porque únicamente dejan llenando los baños, saturando las cloacas y nada más. Y ahora vemos la realidad porque esto es lo que apena realmente a un pueblo que tiene su historia y que realmente era el ferrocarril de años antes y que ahora es nada más que piedra y lodo nada más. Ahora nos decían que si se construía la defensa a tiempo, cuando fue la última inundación, podría haberse encauzado lo que era el arroyo del filtro. No sé si tanto así, pero era por lo menos hacer la limpieza de los caudales, mayormente que transportaba todo este tema del barro, del agua. Hacer únicamente una limpieza, pero nunca se han acordado de esto. Esto se venía luchando de hace varios años. Yo cuando estuve dentro del gobierno se gestionó un montón de veces y a veces te llevaban en la punta, a veces no, te decían que más barato salía trasladar al pueblo de Volcán a otro lugar. Y bueno, acá tenemos para que vean todo el pueblo de Jujuy y todo el país. Que dentro todo el agua en mi casa. Soy sola. No tengo nada ahora. No puedo entrar a mi casa. ¿Dónde queda su casa? Ahí al frente, acá al frente. Ahí al frente, dentro el agua. Entro el agua y no puedo, no se puede abrir la casa porque está todo lleno de agua. ¿Y cómo ha hecho para salir usted a tiempo? No, 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 venido el intendente, me ha sacado, pues vení, vení. Como yo estaba, la ventana estaba adentro. Como es, vení, vení, Ahora salime. Ahora no tengo, no tengo nada ya para entrar, no tengo ropa. Ay. ¿Y usted cómo vio que se produjo este alud? ¿Notó que venía mucho de Claro, cerro? yo no pensaba que iba a venir así tan mucho el lodo, pues cuando me dio cuenta que ya la gente andaba, yo empezaba a gritar ahí adentro, le digo, por favor, que ya no puedo, ya la puerta, ya se me entró la agua, ya no, no había caso, ya se entró todo, 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 se jodió todo. La heladera, cama, todo, 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 se jodió.